se informa que en la noche del 2 de junio se llevó a cabo en Kiev un ataque aéreo combinado masivo contra objetivos militares. Según fuentes locales, en el ataque se utilizaron misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados. Este incidente es confirmado por evidencia y video de cámaras de la ciudad publicado en la web. Rusia ha lanzado un nuevo ataque nocturno contra la capital ucraniana, el sexto en los últimos 6 días, en el que ha utilizado más de 30 misiles y drones que han sido derribados por las defensas aéreas ucranianas, ha informado a primera hora del día viernes la administración militar de Kiev. Continúa el terror en Kiev con ataques aéreos. Los rusos están desesperados y atacan la capital casi sin parar. En los últimos 6 días, los rusos han lanzado el sexto ataque aéreo contra la ciudad. Se lee en la parte de la administración militar que utiliza el término con el que los ucranianos designan a los rusos que apoyan la guerra. Se informa que la capital ucraniana fue atacada simultáneamente por drones kamikaze y misiles de crucero. Los misiles, aparentemente misiles de crucero KH-101-555, fueron lanzados desde bombarderos estratégicos Tupolev 95MS desde la región del Caspio. Más tarde, aparecieron en la web video de cámaras de vigilancia de la ciudad que registraron el momento de un ataque aéreo en Kiev. La grabación muestra cómo, tras detectar la posición del sistema de misiles antiaéreos ucranianos, se produce un impacto acompañado de llamas. También se informa que 2 mujeres perdieron la vida y 2 hombres resultaron heridos a consecuencia de bombardeos del ejército ucraniano contra varias localidades rusas colindantes con Ucrania, según el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Glazkov. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que las autoridades de su país están extremadamente interesadas en las propuestas de paz planteadas por varios miembros de la comunidad internacional, pero ha incidido en que todas ellas deben sustentarse en la alternativa de paz formulada por Ucrania. En la guerra hay un agresor y una víctima. Hay uno que inicia la guerra y entra en el territorio de otro estado. Un plan de paz no lo puede preparar el agresor. Lo preparan los que han sufrido. La guerra está en nuestra tierra. Entonces, la fórmula de la paz solo puede ser nuestra, ha manifestado el mandatario ucraniano. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.